Bueno, vamos a jugar ahora el próximo desafío, que es por otros 10 segundos. Se llama Super Veloz. Un integrante de cada equipo, vamos a jugar por partes, primero ellos, va a contestar preguntas que yo voy a hacer. El otro integrante va a estar con el carrito en el supermercado y cuando escuche las respuestas tienen que ver con un producto que está en el supermercado, tienen que agarrarlo y traerlo, ponerlo en el carrito. El que más sume es el que gana. Así que, ¿quién va a contestar las preguntas y quién va a buscar los productos? Juan, vos respondés. Sí. Acordate, Juan, que vos no podés indicarle dónde están las cosas y vos, Cintia, no podés responder las preguntas. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ponete donde quieras. A ver, ¿están listas? Vamos. Arrancamos, Juan, ¿eh? ¿Qué producto es blanco y parece una nube? Jabón. ¿Eh? ¿Jabón? No, parece una nube. Esponja. Esponjoso es. Parece una nube. ¿Detergente? No, parece una nube. Paso. Uy, ya. ¿Con qué subrayamos un apunte? ¿Con marcador? ¿Pero qué marcador es? ¿Resaltador? ¡Sí, resaltadores! ¡Buscar resaltadores! ¡Vamos, vamos, vamos! El anterior era algodón. Ah. Algodón, claro, fácil. Pero fácil desde acá, qué vivo. Vamos, buscar resaltadores, dale, dale. Resaltadores, ¿eh? No me traigas marcadores, resaltadores. ¿Ya está? ¿Decís ya está? Sí, ya está. Muy bien, muy bien. ¿Qué golosina tiene dos tapas y es dulce en el medio? Alfajores. ¡Sí, alfajores! ¡Bien! Vamos, vamos, busca alfajores, alfajores. Vamos, vamos, vamos. Súper veloces, no estás muy veloz, ¿eh? Vamos, Cintia. Vamos, Cintia. Ahí apareció primera. Alfajor. Paso, paso. Paso, paso. ¿Qué hortaliza es amarilla y viene en lata? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hortaliza es amarilla y viene en lata? ¿Choclo? ¡Choclo, sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cómo la piensa, eh? Busca choclo, choclo, choclo. ¡Choclo, choclo! ¿Ya está? ¡Ya está! ¿Con qué tela lustramos los muebles? ¿Paño? No. ¿Una franela? ¡Sí, franela! ¡Bien, una franela! Busca franela. No una flanera, ¿eh? Una franela. ¿Listo? ¿Ya está? Muy bien. ¿Qué útil tiene hojas y sirve para anotar? ¿Cuaderno? ¡Cuaderno, bien! ¡Sí! Como duda, ¿eh? Tiempo. Y aparte mueve así la cabecita. Hace un tac, tac. Hace tac, tac, como que piensa. Vamos, 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 vamos. 15 segundos, Cintia. Cintia, te quedan 12, vamos. 10. No. 7. Si dice pasos, adivino botón porque nos lleva a la otra pregunta. Sí, no, no. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Trae el carrito, por favor, vamos a ver cuántas trajo. Me encanta estaba, Juan cuando mírate, pensaba. ¿Viste? Juan movía la cabeza cuando pensaba. Juan hacia ti. Estoy acomodando las ideas. Está acomodando de un lado para el otro. Bueno. ¿Estás bien, Cintia? Sí, perfecta. No, chico, para mí está no, muy ¿eh? Agitada. Para mí no está bien. Parece de 90 años. A ver. Muy parecida. Franela trajo franela. Franela. Muy bien. Resaltadores, trajo resaltadores, sí. Son resaltadores, muy marcadores. Sí, y trajo choclo. Muy bien, choclo. Tres. Sí, señores, tres aciertos. Bien. Es el turno ahora de Cecilia y de Saúl. ¿Quién va a responder las preguntas? Cecilia, Saúl, vos corré por el supermercado y encontrá, por favor, los productos. ¿Están listos? Estamos. Ponete donde quieras el supermercado, donde quieras. Arranco. ¿Con qué bebida alcohólica se hace el Cuba Libre? Ay, con tequila. No. No. ¿No? Con vodka. No. No. No sé, paso. ¿Qué usamos no para escuchar música fuerte? Parlante. Sí, sí, parlante. El anterior era ron. Ah, no, ni idea. Va con ron. No es de la bebida. Parlante, parlante, vamos. ¿Dónde habrá? Vamos, vamos, un parlante. Súper veloz, súper veloz. Ahí hay un parlante, tiene que haber por algún lado, vamos. Dale, busquen parlante. Ahí yo ya lo vi. Yo también, ya lo vi. Ah, de ya acá. Lo vi. Yo paso, ya lo paso, vi. Paso. Pasa, pasa. ¿En qué objeto se corta la picada? En una tabla de madera. Sí, muy bien. Ojo, no traigas de lavar, porque hay tabla de lavar. Tabla de picar trae. Súper lento con Saúl. ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! ¿De dónde vino? ¿De Pehuajó? ¿Como Manuelito? No, paso, paso, no sé dónde están. ¿Dónde duermen las mascotas? En una cucha. Sí, cucha, cucha. Sí. Una cucha. Una cucha hoy. Y las cuchas son grandes. Si no encontrás una cucha. Vamos, ¿qué aderezo es amarillo? Mayonesa. Y mayonesa. Yeah. Vamos, vamos con la mayonesa. Mayonesa. Estamos. Muy bien, ¿qué usamos para juntar la basura? Una bolsa.
No, para juntarla. Una pala. Sí, pala, vamos, muy bien. Buscar una pala. ¿Ya está? Sí. ¿Dónde se pone el agua para el mate? En una pava. No. En un termo. Sí, termo. Un termo. 20 segundos. Vamos, 18. Paso, paso. ¿Con qué papel nos limpiamos el baño? Con el papel higiénico. Sí, papel higiénico. Casi digo... Oh. 8 segundos. 6. 4. Ta. Muy bien, tiempo, tiempo. Justo llegó. Llegó justito, ¿eh? Vamos a ver si trajo lo que pedimos. No, es servilleta, es servilleta. Ah, rollo de cocina. Ay, amor. Claro, rollo de cocina. Ay, no te la puedo creer. Desesperación. No va. Rollo de cocina. Sí. Trajeron pala para juntar la basura. Está muy bien. Muy bien. Un punto. Vamos por acá. Traje una cucha. Sí. Está acá. Si se cayó la pala, no importa. No me voy a agachar a agarrarla, no. Chico. Yo soy una estrella, no puedo rebajarme a agarrar. ¿Cuántas van? Dos. Y trajeron mayonesa. Tres. 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 ¿Y ustedes? Tres. ¿Tres? Empate. ¡Uy, Dios, qué pobreza! ¡Empate, entonces! Muy bien, 10 segundos para cada uno. Muy bien. Y esto está muy, pero muy peleado, porque Cintia y Juan acumulan 35 segundos y Cecilia y Saúl 25.